Vélez. Rodeado por tres hombres, pierde la pelota. Limpió bien Palacio. Y aparece ahora Sánchez para darle. En esta sexta fecha de la Primera Nacional, saco de Imperiales para habilitar a Sánchez. La pide otra vez Imperiales, viene el centro para Imperiales. A la mano de... Son del campo de juego. Por arriba le va pasando el futbolista Sánchez. Pelota para Luciano. Pivotea por allí Cardoso. De vuelta para Sánchez. Se viene el 4 al área. El piso Cataño. Le cae a Duarte. Pifi del 2. Sánchez tocó para Cardoso. Centro al área. Quiroga. Medio. Parece que se fue el cambio posicional. Y lo deja un poco más solo. En el medio. Al número 5. Ahí está Quiroga para el primero. Gol. Levanta la cabeza Ferroni. Centro pasado de Ferroni. Llega por atrás Sánchez. Ahí está. Se acomoda Luciano Sánchez. Por afuera le va pasando Bettini, tira un centro a la carrera, segundo palo. Se hace visera o se tapa el sol por allí Melillo porque le venía de frente la bola y lo molestaba. La eliminación y ahora si viene la contra, pivotea de primera Quiroga. La amplitud a los cuerpos y ampliado volumen. Lucha estable, Sánchez. Equipos y dieron la contra, primero para el Lobo, después para la Lepra y ahora va recuperando Luciano Sánchez, se viene el número 4, levanta la cabeza, se la da para Cardoso. Se viene el equipo visitante, Navarro, corto para que la domine Sánchez, por lo bajo, hacia la subida del 4, busca Quiroga, le pifia el balón. La pincha por derecha para que venga corriendo por ahí, Cuello. No pudo con la marca de Cheche Sánchez. La hace rebotar después en el hombre de... Piri Navarro. Está al caer el de la lepra, ¿eh? Se va a venir en cualquier momento el tercero. Sánchez que la cambió. Está solo Palacio. La domina en la vértice del área. Palacio. Va para adentro. Palacio tiró. ¡Qué gol! Propio. Ahora están en el entretiempo. San Telmo 1-0 frente a Güemes. También hay gol de Instituto. Ataca Sánchez. Va Independiente por el primero. Pierde Salvador, gana bien Sánchez, pasó Sánchez, ataca la lepra, el Duque Medio viene para Martín. Vuelve aquí con Suárez, devolución para Torres, armaron la pared y la entregó mal Torres. Se viene Sánchez, viendo de Sánchez. Es Quiroga, ¿no? Cuando tenés un jugador de esa estatura, seguramente que mirás y lo ves al faro ahí y se te da por meter este centro. Y la va a luchar Ferroni, ya la controló el zurdo, cambió muy bien de frente para Sánchez, de un lateral al otro. Aquí llega Sánchez, centro al área de Sánchez, devuelve otra vez Gómez. La mitad de la cancha, ahora Gómez, va el bonito. Palmieri, de primera para Gómez, no pudo Sánchez, ahora sí, bien Sánchez, juega Navarro. La sacaba Godoy, el rebote que le va quedando a Sánchez. Ahí está Luciano, el freno, el giro, el toque. Tiraba el caño Di Santo. Con la marca de Watson. Salió Landa. Buen anticipo de Sánchez. Va Independiente con Sánchez. Con Di Santo. Favelo. Sánchez. Se viene la lepra. Pidieron el cambio. Bien, solito está Araujo. Y va Araujo, va. Lo va a enfrentar. Atacaron mucha gente. Ahora la gloria. La soltó Franco Watson. En cara. Instituto con Cuello. Marca Sánchez. Y esto es. Arriba va Tolosa. Acaba Impini, le cae a Sánchez, lo van a presionar, escapa bien Sánchez, le cae a Navarro, Navarro de primera y a correr con Sánchez. Y se viene Luciano Sánchez con la pelota cruzó, esto es falta de tarjeta. Por derecha como si fuese un carrilero, la entregó mal, robó Chique Sánchez y a correr, ya marcó la diagonal Cardoso. Sánchez lo va encontrando para Navarro y Navarro va levantando Ferroni, va devolviendo de cabeza Masur. De frente llega Sánchez. Ataca Independiente, el taco de Imperiale, busca Luciano, va Sánchez, no consigue. Se acerca Vega, el taco de López, Vega al arco, Aracena al rebote, sigue Barrientos, ante Sánchez, una buena respuesta. Desde Alicante, España, siempre junto a mi letra querida, manda saludos, no Roberto. Va Sánchez, gira bien Palacio para que vaya otra vez Sánchez al área, ya se metió en el área Imperiale, primero. Las rindas del partido Gimnasia de Jujuy. Interesante este jujeño, ¿eh? Ordenado, práctico. Recupera Luciano Sánchez. Se viene allí por la banda derecha. Le están cometiendo falta. Deja seguir Lobo Medina. La cruza para que vaya a disputar Mateo. Gana Sánchez. Forlín que controla. A ver, desde mi humilde punto de vista, con el ingreso de este señor que acaba de ganar de cabeza. Hablamos. Va Zárate hasta el fondo. Mete el centro. Va pasado. Llegaba Gómez. El centro de Navarro, el despeje, busca Sánchez.
persona en el número 7, dos pelotas al medio. En una casi llega Quiroga, que bueno, cobran offside. Y en esta, sí, seguramente. Un estadio impresionante, ¿no? Uno de los. Bien planificado, Gabriel Morales. El zurdazo de Sánchez se hace correr con Palacio y que sale. Navarro, dásela. Viene para Navarro. Por adentro se muestra Sánchez. Navarro, buen amago del lateral. Llega al fondo Sánchez. Amagó Sánchez. Centro de Sánchez. La cobertura por parte del fútbol. Fue un pase. Rébola, sale con ojo justo. Ahora Sánchez. Viene Sánchez. La tiene Imperiales. El pelotazo largo de Sánchez. El que corre es Romero. Va Romero. Chico Quinteros. Y en esta, bueno, la pelota bien puesta para el costado. No le dio bien Quintero, no le dio para nada bien. Caliente. Abrió el marcador Independiente. Gana 1-0. Ahí está Sánchez. Sánchez que en la mitad de la cancha. Cumplido con la cuota de cambio, con los turnos para cambios el equipo mendocino. Pelotazo largo, lo van buscando a Vanega, que se ha adelantado arriba.